En México y en otros países de Latinoamérica hay importantes problemas del agua, eh, conflictos sociales a raíz... Tanto de la privatización del agua como de su contaminación, de su mal manejo. Tenemos casos sumamente dramáticos, como lo, lo es el caso del río Santiago, en Jalisco, en México, donde eh, el río ya lo que lleva no parece ser siquiera agua, sino espuma. ¿no? Y cuando es temporada de secas, pareciera de una foto que es nieve, ¿no? por lo blanco y cómo sube esta, esta espuma. Y bueno, naturalmente que esta espuma al contacto con la piel genera importantes enfermedades ¿no? inmediatas, irritaciones y demás. La respiración este, se ve afectada porque pues, se están respirando todos esos gases. Pero pues a largo plazo eh, las consecuencias son mucho más dramáticas, no? Problemas de cáncer, eh, problemas de insuficiencia renal, eh, abortos espontáneos. Eh, comunidades que viven ahí literalmente se están muriendo de manera cotidiana. Eh, y esto es porque pues aguas arriba está la industria, está el drenaje de la ciudad de Guadalajara. Entonces bueno el nivel de contaminación eh, realmente ha matado el río y está matando las comunidades que viven al lado del río. Y desafortunadamente, aunque este caso, como lo cuento, es una historia de terror, es una historia de terror que se repite la, en, en, en la región. También tenemos eh, muchos eh, casos de apropiación del agua ¿no? a través de la privatización que se manifiesta en diferentes formas. ¿no? Se manifiesta a través del de agua embotellada, que por ejemplo, en, en países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, muchas veces es un tema como de estatus o de moda o de preferencia, pero en muchos sitios en América Latina eh, es un asunto de salud, porque finalmente el agua que corre por, 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 por la llave no necesariamente es potable. Muchas veces es un problema, eh, pues, de. Eh, eh, rendición de cuentas de los sistemas de agua que pueden a lo mejor decir públicamente que es potable pero no mostrar la prueba de que efectivamente lo es en fin entonces bueno esta es otra una forma de privatización del agua pero bueno está la privatización directa de los servicios no a veces se trata solamente de la parte comercial digamos del cobro de la atención a usuarios ese es el caso que hay en el chito federal en la ciudad de México y en otros casos se trata, digamos, de empresas mixtas, como es el caso de Saltillo, también en México, donde Aguas de Barcelona tiene, eh, forma una empresa mixta, y este pues ha habido muchos problemas porque hay cortes a usuarios eh, por falta de pago, pero bueno, pues estos usuarios eh, tienen que recurrir a manantiales cuya. Eh, potabilidad es cuestionable y que además les requiere traslado, acarreo. Eh, otras personas ni siquiera tienen acceso a manantiales porque, pues, esta es una, una zona árida, aguas calientes, y entonces, pues, tienen que pagar de manera informal aquí y allá eh, agua para la subsistencia diaria. ¿no? Eh, la gente lo, lo expresa de manera muy clara diciendo, o, o, o pagamos la comida o pagamos el agua. ¿Qué hacemos? ¿No? Es, es una, un, un, un problema sin una solución real. ¿no? Entonces, las posibles alternativas no son sencillas. Hay, hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, en algunas... Eh, comunidades en, al, en algunas ciudades donde se ha logrado eh, revertir, por ejemplo, la privatización del agua, eh, como, como lo es Cochabamba, como ha sucedido en Argentina, en Uruguay, pues se ha ido trabajando en modelos que impulsan más la pre participación de los usuarios, eh, donde tratan de eh, involucrarse más en la toma de decisiones. Eh, y de alguna manera, pues compartir tanto pues, las responsabilidades como el trabajo y la manera de resolver eh, los retos. Eh, pero sí, repito, bueno, no, no es sencillo, ¿no? el manejo del agua es un tema bastante complejo porque requiere tanto una parte muy técnica pero no solo una parte muy técnica, sino una parte social. ¿no? no se puede olvidar que finalmente si el agua es indispensable para la vida, para la dignidad humana, pues tiene que involucrar a la gente. Entonces, eh, tiene una parte ambiental eh, sumamente importante. Eh, en la medida en que no recuperemos las cuencas, que no recuperemos eh, la vegetación natural que nos permite volver a tener eh, acceso al agua, pues no podremos... Eh, solucionar de manera sostenible el asunto. ¿no? Eh, en México tuvimos la experiencia de que vino el Foro Mundial del Agua en 2006 y esto bueno, pues generó preocupación en las organizaciones conforme nos fuimos enterando, conforme fuimos conociendo de qué iba a tratar ese evento, porque bueno, pues sabemos que es una agenda eh, pro-privatizadora. ¿no? pro mercantilista, porque no solamente se trata de privatizar el agua, digamos, que la manejan privados, sino también tiene que ver con simplemente una visión de cómo se debe manejar el agua. Hay entes estatales que la manejan como mercancía, aunque sean entes estatales, es decir, los cobros, el razonamiento, la forma en que se opera es mercantilista. ¿no? Eh, entonces, el, el conocer esa agenda del del Foro Mundial del Agua y saber que era totalmente ajena, digamos, a, la, a, a las preocupaciones de las personas, hizo que nos empezáramos a articular y fue muy interesante porque organizaciones ambientales, organizaciones urbanopopulares, organizaciones en contra de las represas, cuestiones como muy diversas de derechos humanos se encontraron y pudieron pudimos eh, generar una movilización. Eh, Bastante interesante encontrar que, a pesar de que las temáticas que que trabajamos aparentemente no tenían demasiado que ver, el agua nos unificaba y esto fue, fue muy interesante. En México fue muy claro que la prensa reflejaba lo que estaba sucediendo en las actividades alternativas en la portada y hasta adentro venía lo que estaba pasando en el foro oficial, simplemente porque bueno, las propuestas eran más creativas, eran más divertido era lúdico lo que estábamos haciendo. y eh, se logró una movilización popular muy considerable, una marcha de 25.000, 30.000 personas en la Ciudad de México. Eh, y lo más interesante fue que a la fecha se han mantenido los contactos y el trabajo con muchas de estas organizaciones que anteriormente pues, no nos conocíamos, ¿no? no sabíamos qué estábamos haciendo. Eh, y pues, ha sido una gran oportunidad, ¿no? Cuando supimos que venía el Foro Mundial del Agua, dijimos, ay, aquí viene este evento, ¿no? Pero la posibilidad de habernos articulado, de habernos conocido, eh, ha generado lazos de trabajo muy, muy buenos entre comunidades y organizaciones. Entonces, bueno, ha sido muy interesante. Eh, el Foro Mundial del Agua que ahora sucederá en Marsella y el Foro Alternativo que se está organizando, pues esperemos que genere esa clase de oportunidades y que también nos dé una posibilidad de discutir a fondo cuál es el, el, el futuro del movimiento internacional en defensa del agua, qué es lo que vamos a buscar eh, seguir promoviendo, ya tenemos la resolución del derecho humano al agua en las Naciones Unidas, pero ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo hacemos que una cuestión discursiva llegue a la realidad de la vida de las personas? Eh, esa es una gran pregunta, todavía no hay que buscar cómo lo vamos resolviendo, eh, pero bueno, hay, hay, hay mucho trabajo y eso pues siempre es motivo de de alegría, de inspiración.